de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Queridos josefinos, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Y con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en un miércoles más de esta devoción a nuestro gran patriarca, también nuestro padre adoptivo, San José. Hoy estaremos meditando sus gozos, también esas angustias que tuvo San José. Por eso, el silencio de José no es mutismo, sino es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad, la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes en San José nos llevan a pensar la necesidad que tiene nuestra vida de avanzar más en vida interior para, como Él, convertirnos en unas personas con más vida de oración y de silencio, más contemplativos, con un diálogo constante con mi Creador, con más amor y compasión por el prójimo, más obedientes a la voluntad divina, más honestos en todo lo que hacemos, más pulcros en nuestro trabajo, más cumplidores de los mandatos de Dios, más conscientes de la misión como cristianos, más humildes en nuestras acciones, con más sabiduría al tomar decisiones, más atentos a las pruebas, más asertivos en el dolor. Hay tanto que aprender de San José, queridos josefinos. Por eso vamos con mucho amor, con esta devoción de estos miércoles, a seguir a San José, a seguir y a imitar esas grandes virtudes de San José, hasta que poco a poco nos veamos allá imitándolo. Pidámosle a San José que podamos imitar sus virtudes para ser grandes como Él, para ser tan trabajadores, tan obedientes, tan fieles al servicio, al amor y a la bondad como lo fue Él con nuestro gran amado Jesús, con su Hijo adoptivo. Iniciemos con mucha fe y con mucha devoción este Santo Rosario de este miércoles josefino. Y todos decimos, San José, varón prudente, justo, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios para que Él nos dé su luz y nos llene también de la luz, del amor y de la bondad de Jesús. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos el primer misterio, el anuncio del ángel de lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, ese gran Espíritu Santo nos dio a Jesús y tú viste de Él y lo enseñaste. Ayúdanos, San José, a que tú también nos puedas enseñar esa humildad, esa obediencia, ese silencio, y que todo lo guardemos en el corazón como nuestra Santísima Virgen María.
Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Amén. El segundo misterio que contemplamos es la búsqueda de posada en Belén. En este misterio le pedimos a San José que ayude a todos los inmigrantes que están buscando hogar en diferentes países, los que no tienen casa, los que no tienen vivienda, para que también San José los ayude a cada familia que no tienen techo, para que San José los ayude con Jesús a que tenga un techo digno en cada familia. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. Contemplamos en el tercer misterio el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los 8 días. Amado San José, que por tu gracia, que por tu amor, que por ese amor que le tuviste al niño Jesús, hoy sean muchos los seres que vengan a este mundo, que no haya su prohibición, que no hayan abortos. Ayuda, San José, a que esas vidas vengan a este mundo a gozar y a disfrutar, que sean sus padres amorosos, que sean sus padres, esos padres que quieren tener a sus hijos
cuidarlos, protegerlos y respetarlos. Entra, San José, en el corazón de esos padres para que cuiden de esos niños y que en este momento hayan muchos niños diciendo sí a la vida. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar alma. Amén. Contemplamos el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. En este misterio te presentamos a San José, a toda nuestra familia, a cada integrante, a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, mamá, papá, a toda nuestra familia, tíos, sobrinos, te la presentamos y también te presentamos nuestros familiares que se encuentran enfermos para que tú, San José, intercedas por ellos ante tu Hijo. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. Contemplamos el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. Amado San José, en este quinto misterio, donde tú huyes a Egipto a proteger a tu hijo adoptivo y a tu esposa María, haz, San José, que cada persona que sale de este país también sea protegido por ti, también sea guiado, para que no hayan obstáculos,
para que no haya nada que no permita que ellos tengan un feliz destino. Te colocamos San José a todos esos inmigrantes, a todas esas familias que van en busca de sus familias que están fuera de Venezuela. San José, extiende ese manto sobre ese camino, sobre cada rumbo que ellos tomen, y cuídalos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Amén. Contemplamos el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio, San José, quiero colocarte a todas esas madres que sufren la pena de sus hijos perdidos o que han partido de su hogar. Aquellos que han partido y no se sabe nada de ellos, que están perdidos. Que seas tú, San José, el que pueda consolar los corazones de todas esas madres que lloran en angustia y pena por sus hijos perdidos. Te las colocamos, San José. Cuídalas, protégelas, consuela sus corazones. Hazles sentir que tú estás con ellas, San José, como estuviste con la Santísima Virgen María en esa angustia cuando el niño Jesús
se quedó en el templo. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. En este misterio colocamos todos nuestros familiares que partieron a la eternidad, por los que han partido en durante esta hora de este Santo Rosario San José, para que San José se lo presente a su Hijo amado en el cielo. Y pedimos a San José para que todos nosotros tengamos una buena muerte en los brazos de Jesús, de María y de San José. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de todas nuestras familias, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asístame con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Queridos josefinos, gracias por estar allí. Vamos a continuación a contemplar, a ver, a tener ese lirio perfumado del sufrimiento, ese aroma, saber ese aroma que nos va a dejar San José ante tanto sufrimiento que padecemos. Amado mío, muy de madrugada hablé a vuestro corazón, susurré palabras de amor, palabras que excitará vuestro espíritu, para que vengáis a mi humilde taller, taller que es vuestra casa, vuestra morada abierta los días miércoles, miércoles josefinos, dedicados a mi veneración y culto, miércoles de nuestro fraternal encuentro, encuentro, ágape, que hace de nuestro diálogo una fiesta. Si quieres, puedes venir un poco más temprano. Te espero con mis brazos abiertos. Prepárate porque te daré una gran lección de vida, lección que te servirá para que saques provecho de cada circunstancia, de cada dificultad o de cualquier problema. Basta que la pongas en práctica, que no olvides una vez os halléis allí en mi carpintería, que la viváis cada día a día, porque no todo en la vida es dicha y alegría. Hay momentos difíciles, situaciones imprevistas, que debéis manejarlas con sabiduría. Continuo por la imprudencia os llevaría a cometer muchísimos errores, errores que os pondría sello de perdedores. Como has sido puntual en tu venida, hoy he decidido plantar en tu corazón el lirio perfumado del sufrimiento. No creas que se te vaya a aumentar el tamaño o el peso de tu cruz, o que a partir de este instante pasarás al momento del Gólgota. No, hijo mío, te mostraré la forma de cómo afrontar el dolor,
de cómo soportar las penas y las vejaciones de cada uno de los aconteceres cotidianos. Lo primero que os quiero decir es que no le tengáis miedo al sufrimiento cuando por fortuna o desventura os viniere. Ofrecerlo por vuestra propia conversión, por las necesidades de vuestros amigos y desconocidos, por el sufragio de las benditas almas del purgatorio. Te recuerdo que cuando decidiste seguir la huella de nuestro Señor, Él te mandó alistarte para la prueba, prueba que purifica y refina tu corazón, prueba que te fortalece para el combate, para la guerra espiritual contra los huestes del alma, prueba que te dará hermosura y belleza espiritual si no reniegas de tu sufrimiento, si soporta pacientemente tus penas, penas que son dulcificadas si las ofrece al mártir del Gólgata. Hijo querido, muchas almas perecen porque no aceptan cargar con la cruz de cada día, almas que siempre quieren vivir en la anchura, alma que le cuesta unirse al padecimiento de Jesús en la calle de la amargura, almas que se enojan con Dios cuando les llega el momento de ser acrisoladas y purificadas en el fuego como el oro y la plata, almas que deciden alejarse de los caminos del Señor cuando son probadas, refinadas, almas que llegan al punto de apostatar de la bondad y misericordia del Altísimo, almas que piensan que la adversidad jamás habrá de llegar a ellas, almas que no sopesan el gran valor del sufrimiento cuando es ofrecido, aceptado. No tengas miedo en dejarme sembrar el lirio perfumado del sufrimiento. No estás excepto del dolor, no eres cuerpo glorioso, no estás inmune a la enfermedad, eres finito, hasta de paso en la tierra, no fuiste descendido desde el cielo para quedarte de semilla, eres corruptible, acepta con beneplácito este precioso lirio. Lirio que os revestirá de una coraza divina para que no declines, para que no retrocedas el camino ya andado. Lirio que os dará el temple y coraje de uno de los mártires que gozan de la visión beatificada de Dios en el cielo. Lirio que te ceñirá franja roja en tu cintura para que tenga la misma capacidad del aguante del santo Job. Lirio que te dará tenacidad para que no te amilanes de nada ni por nadie. Lirio que cultivado a base de sacrificio, de renuncia y de ofrecimiento, van cosechando méritos para ganarte una morada en el cielo. Cielo que embellece a las almas, que en vida lucharon con tesón. Cielo con las puertas siempre abiertas, dispuestos en dar cobijo y abrigo a las almas que no rechazaron la cruz, ni evadieron el sufrimiento, antes bien lo acogieron con amor en su corazón, dando gloria al santo nombre de Jesucristo. Queridos josefinos, le damos gracias a San José por este lirio, por este suave aroma que nos ha dejado. Por eso, ninguno estamos exentos del sufrimiento. Continuemos en la batalla. Vamos a continuar en ese sufrimiento para ganar el cielo, para ganar esa morada que el Señor nos tiene allí. San José es el consuelo de los que sufren. Infinitas gracias te doy, San José, por este lirio de sufrimiento. Eres un padre bueno que prepara a sus hijos para el combate, para la guerra y la batalla espiritual. Permanecerás siempre adelante, encabezando la fila de tu escuadrón. Entonces San José hoy nos quiere decir que el sufrimiento no es malo. El sufrimiento también nos ayuda a conocernos nosotros mismos, si estamos preparados para esa batalla. A veces nosotros tenemos sufrimiento y en ese momento es que nosotros doblamos rodillas. Yo me acuerdo de Martín Valverde,
que un día dice aquí cuando vino a San Cristóbal a dar el concierto, que él tiene un niño de especial y que él siempre se conectaba con Dios cada vez que el niño convulsionaba, él doblaba rodillas y sentía la comunicación directa con Dios. Y a veces nosotros nos falta pasar por esos sufrimientos para acercarnos a Dios y buscar de Dios y tener esa verdadera conexión con Dios. Y cuando estamos en esos sufrimientos, renegamos y no sabemos que el sufrir nos hace ir a esa gran morada que el Señor nos tiene allí junto a Él. Por eso, querido Josefinos, querido amigo que está allí en silencio, medite mucho este lirio y déjese impregnar de este lirio del sufrimiento para así poderlo llevar con suavidad y poder ganar esa morada que el Señor nos tiene allí. Amén. Amén. ¿Cómo regamos nuestro lirio todos los miércoles? ¿Cómo lo vamos a regar? A través de la oración y a través de la Eucaristía. Y pasar un ratico con el Santísimo Sacramento del altar. Siempre, todos los miércoles, podemos ir a comulgar los jueves eucarísticos, ir visitar a nuestro amigo que está ahí en la espera de cada uno de nosotros. Y de esa manera regamos nuestro lirio todos los miércoles. Amén. Amén. Acto de consagración a San José. Oh, mi amado San José, me consagro en tu honor y me doy enteramente a ti, para que tú siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino a la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un corazón ferviente a la vida interior. Amén, amén, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Queridos josefinos, les pedimos que no se aparten, porque hoy daré por culminada esa gran novena que iniciamos con la devoción a San José dormido. Hoy vamos a decirle a San José que todas esas intenciones que colocamos en ese papelito y ubicamos allí debajo de esa imagen, sabemos que Él no las cumplió, no las va a cumplir y no las estará cumpliendo durante nuestra vida. Así que les pedimos que no se aparten. Y gracias a San José estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Y con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos.